aquel inmenso amor. Aquellas caricias las has olvidado con tu separación. Después del rotundo éxito de Una lágrima y un recuerdo, Fernando presenta el mix de Aquel inmenso amor y Pobreza fatal, dos canciones más que grabó con el grupo Miramar. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida al caballero de la música popular, Fernando Pi. Por tu separación y tu hipocresía, al fango lo has sellado. Dime que... Las Américas, gracias por compartir con nosotros su talento hoy. Hola, ¿qué más, Santiago y Maite? Un saludo muy especial y feliz de estar compartiendo con todos ustedes. Bueno, un saludo especial para todos los televidentes. ¿Cómo fue la invitación del maestro Barete para este proyecto? Bueno, te cuento que es una historia muy bonita y se la puedo resumir. Siempre, desde niño, crecí escuchando al grupo Miramar con mis padres y mis abuelos en una vieja radiola. Pero hace muchos años había escuchado que ellos habían desaparecido, ¿no? En un trágico accidente. Y un amigo en México me dijo que es una mentira, que ellos vivían en Río Grande, Oaxaca, y me voy en la tarea de irme hasta Río Grande, Oaxaca, al pueblo, al rancho del maestro José Barete y contarle toda esta bonita historia que nos había inspirado a mucha gente en Colombia y Latinoamérica, sus canciones, su música. Y el día hice hacerme este llamado de invitarme a hacer una versión nueva de estas hermosas canciones que tanto marcaron la vida de nuestros padres y bueno, nosotros mismos, y ahora presentárselas a las nuevas generaciones. Aquel inmenso amor y Pobreza fatal. ¿Cuál de esos dos temas ¿de qué habla cada uno o en qué se inspiraron para realizarla? Bueno, quiero contarte que son obras que escribió el maestro José Barete en 1973, lanzadas en 1976, canciones que fueron éxito rotundo en los 80, los 90, y que nos llevaron a andar por toda Latinoamérica, reconocimiento de discos de platino, de oro en varios países. Y bueno, entonces, esa fue como el amor a estas canciones y la que se nos da como la fortuna de volverlas a trabajar y hacer un estilo, unas canciones nuevas, renovadas al estilo y en versiones al estilo de Fernando Gil. Justamente llega este éxito después de otro gran éxito, para ser más redundantes posible, es Una lágrima y un recuerdo. ¿A qué acredita usted, maestro Gil, el éxito de este tema? Hombre, Santiago, pues muchas gracias por tu pregunta, pero yo digo que son esas canciones que crecimos, ¿no? Que crecimos al lado de nuestros padres, canciones que las personas las llevaban en su alma, en su corazón, y lo que me he dado cuenta es que muchas personas pues hacían desaparecido esta maravillosa agrupación. Y volverlos, yo digo que la industria musical merecía saber otra vez del grupo Miramar y el maestro José Barete, y volverlos a traer a escena con estas canciones que son unos clásicos por tantos años, ha sido eso, ¿no? De traer estas versiones ahora al estilo propio de Fernando Gil en música popular, y ha sido todo un éxito en muchos países. Entonces andamos disfrutando de todo esto tan bonito, de mostrarle estas hermosas canciones, estas versiones a las nuevas generaciones, para que se sigan enamorando de todas estas obras tan maravillosas que hizo el maestro José Barete y su grupo Miramar. Fernando, ¿qué tiene el género popular que te atrae tanto, que te hace vibrar? Wow, mucho, mucho. Como te lo decía, como los contaba a todos, desde muy niño crecí en el campo escuchando música popular, escuchando a mis padres, a mis abuelos, y desde ahí, desde esa misma niñez, idealizándome, soñando con estar en una tarima, cantando mis propias canciones, y bueno, y ahora disfrutar de todo lo que viene pasando con todo este género tan bonito y todo lo que me apasiona y que me hace todos los días levantarme a crear en mi mente nuevas canciones y seguir trabajando y aportándole un granito de arena a todo lo que es este bonito género. Pues maestro Fernando Gil, aquí lo que nos deja hoy en NTN24 es una sonrisa y un gran recuerdo. Gracias por aceptar esta invitación. No, hombre, muchas gracias a ti, Santiago, Maite, a todos los televidentes. Muchas gracias por esta nueva oportunidad de compartir mi música con todos los televidentes y agradecido por ese cariño y ese apoyo de siempre.
Claro que sí, éxitos. Muchas gracias, igualmente bendiciones para todos. Continuamos con noticias en Flash Fashion.